Hoy vamos a hacer un salmón en papillot, un plato sano, fresco y sencillo. ¡Empezamos! Los ingredientes son 2 lomos de salmón, eneldo, aceite de oliva virgen, espárragos trigueros, coles de Bruselas, champiñón portobelo, zumo de limón, zumo de naranja, salsa de soja, sal, pimienta y orégano seco. Cocemos al vapor las coles de Bruselas y los espárragos durante 3 o 4 minutos. Colocamos la pieza de salmón en una hoja de papel de plata y le vamos a poner todas las verduras de la receta alrededor. Vamos a hacer un paquete doblando los extremos del papel de plata hasta conseguir hacer un paquetito para que no se salga la salsa. Añadimos la salsa de soja, la salsa de limón, la salsa de naranja. Esparcimos un poco de orégano por encima del salmón. Y una hojita de eneldo. Lo cubrimos con otra hoja de papel de plata y terminamos de hacer el paquete apretando los bordes para que no se salga la salsa. Una vez hecho el paquete, lo vamos a introducir en el horno a 160 grados durante aproximadamente 8 o 9 minutos, dependiendo del grosor del pescado. Pasado ese tiempo, lo sacamos del horno y lo servimos o bien directamente en el paquetito, que lo podemos abrir muy cuidadosamente, y te queda un salmón jugoso y una salsa espectacular.